Xa sei que era moito mellor idea a idea de Mar de ir a dar un paseo con este solazo, pero vamos a continuar. Bueno, como vos comentaba pola mañán, iniciamos hoxe esta segunda fase deste proceso que levamos xa uns meses facendo coa comunidade de Montes de Couso para iniciar, bueno, pois agora, despois do Nadal, o traballo con Asunción Molinos Gordo, que ela é a artista que vai empezar a traballar agora aquí coa comunidade de Montes dentro deste proxecto de concomitentes, e, bueno, pues, queríamos presentárbola e que nos fale, pues, primeiro de ela, porque falábamos, ¿no?, de falar un pouco como primeiro da persona e da vida, ¿no?, de quen é ela e por que, ao final, a nosa propia vida, ao final, condiciona tamén, ¿no?, pues, como imos camiñando na nosa propia trayectoria personal e profesional. E entón falaba ela hoxe pola mañán de Asunción como paisana, ¿no?, que como creo que é unha forma como moi bonita de empezar, de que nos fales de, pues, de ti, do que nos queiras compartir sobre Asunción paisana. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, muchas gracias a todos, perdón que hable en castellano. Y bueno, muchas gracias. Estoy que, por una parte, sí, voy a hablar ahora de mí, pero es que primero quería, o sea, como dar las gracias y, o sea, y contar como lo contenta estoy de estar aquí y después del superpaseo que José me llevó ayer a ver toda la comunidad de Montes y conocer todo el trabajazo que habéis estado haciendo. Bueno, yo le decía esta mañana a Natalia, digo, bueno, entonces yo cuando tenga que hablar, en realidad solo voy a estar aplaudiendo 40 minutos. O sea, como para poner en valor, o sea, todo lo que habéis estado haciendo durante todos estos 40 años de historia y, bueno, que estoy más que impresionada, a la vez nerviosa y orgullosísima de, bueno, de estar aquí y empezar a trabajar ya con vosotros. Entonces, bueno, si hablábamos un poco, que es verdad que muchas veces cuando se presentan a los artistas es como, bueno, pues este artista ha expuesto en este museo, ha ganado esta Bienal, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero poco se sabe en plan de cómo fue su infancia, de quién es, de dónde viene. Entonces, en este proyecto es fundamental hablar de esto porque es como nuestro punto en común. Entonces, bueno, yo soy la hija de labradores, hermana de labradores, nieta de labradores. Vengo de un pueblo que se llama Guzmán, somos 90 vecinos. Estamos en un páramo cerealista, en la Ribera del Duero, esto es Burgos, pero lindamos con Palencia y con Valladolid. Y nuestro río, el Duero, fue frontera entre reinos cristianos y reinos musulmanes. Entonces tenemos muchas cosas del norte-norte y muchas cosas del sur-sur. Bueno, entonces desde muy pequeña, o sea, también un poco como contar que desde edad muy temprana nací con la preocupación de que en la comunidad en la que yo pertenecía estaba amenazada. Y que habían pasado un montón de cosas y siempre en el relato familiar estaba esa posibilidad de algún día desaparecer. Ahora somos 90, pero es que antes, cuando tú no existías todavía, éramos 200 y antes de los 200 ya fueron 500 y antes fueron, o sea, en los tiempos gloriosos de Guzmán se supone que fueron 1000. Yo no sé si me... O sea, luego te vamos a contar las casas y dice aquí no caben 1000, pero bueno, en la fantasía de cada uno. Entonces, bueno, siempre con esta idea de pertenecer a una cultura interrumpida y de tener una conciencia muy fuerte de... Y una preocupación al principio, que no en ningún momento la podía poner en palabras, pero la sentía como súper fuerte, sobre todo en el relato familiar, cuando, por ejemplo, nuestro pueblo está a 900 metros por encima del nivel del mar, en un páramo, como digo, y del otro lado del horizonte, o sea, tenemos otro pueblo que se llama Aza, que ya no hay nadie. O sea, está una persona, que es el agricultor, que tiene la llave del cementerio, y entonces ese era como el futuro, o nuestro futuro, ¿no? Esto, todo el rato que estamos haciendo este juego entre pasado y futuro, decir, ostras, ese, o sea, si no lo evitamos, si no trabajamos tal, ese es nuestro futuro, lo tenemos ahí enfrente. Entonces, bueno, podría decir muchas cosas más, pero como queremos extender nuestra conversa, no... Bueno, otra cosa que hablamos mucho, bueno, en las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, es también cómo tú sitúas el conocimiento campesino, ¿no?, como un conocimiento intelectual y en el que te centras también en tu trabajo, ¿no? También me gustaría si puedes hablar y compartir un poco esas ideas para... Sí, sí, pues eso, o sea, como digo, tener un origen pueblerino me ha traído muchas alegrías, muchos problemas también. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando de ese tema de pertenecer a una cultura interrumpida, la preocupación que yo tenía era como, ¿pero qué va a pasar con nuestras cosas? O sea, porque no solo somos productores de cereal en este páramo, o
sea, somos productores de muchas otras cosas más, ¿no? Y tener este conocimiento de saber que la gente que habitamos el territorio somos personas que generamos ideas. Pero nunca había sido reconocido como tal, ¿no? O sea, yo con 16 años, cuando voy a vivir a la ciudad de Madrid, enseguida me encuentro con todo el estigma que habremos vivido prácticamente todos los cuerpos que estamos ahora mismo en esta sala, que es de ser tratado como una persona, o sea, poco refinada, torpe, como perdida en la modernidad, alguien que tiene que pertenece a una cosa que se tiene que acabar, porque está obsoleta, está caduca, y todo el rollo de que realmente, o sea, mi opinión, yo veía que tenía muchísima dificultad en que la gente me hiciese caso, solo por el acento que tengo, que sigo teniendo y cultivando, con mis leísmos y mis laísmos, que os lo vais a sufrir ahora. O sea, empezar realmente como a trabajar sobre esta idea que se ha convertido en el eje de mi práctica artística, que le he venido a llamar el pensamiento campesino, y es esta idea de que la gente del rural somos intelectuales y somos productores de ideas y de mundos. O sea, no solo productores de eso, madera de eucalipto para la industria X, o resina o uvas para el vino, lo que sea, sino que hay una producción de cultura importantísima y que tiene que ser como puesta en valor, ¿no? Y bueno, podemos desarrollar bueno, un montón de... Bueno, si queredes participar na conversa ou preguntarlle calquera cousa, por favor, interrumpide, porque para eso estamos aquí, o sea, para abrir unha conversación. Así que, si en algún momento queredes participar, levantad a man, por favor. E nada, o sea, pues igual, si queres... bueno, me entendes ben, ¿verdad? Sí, dale. Como traduces todo isto que acabas de comentar, ¿no? Ese coñecimento campesino, os procesos de traballo e como desenvolves todo ese proceso de traballo coas comunidades a través dos teus proxectos artísticos. Sí. Bueno, pues a ver, todo este tema de la producción intelectual y de la puesta en valor, pues eso, ¿no? Cuando estaba hablando la compañía Marimar, decía, joder, es que todo, cuando hago este ejercicio de los post-it, es que todo lo que sale de los pueblos es negativo, ¿no? Y es una cosa como caduca, del pasado y tal. Digo, bueno, ¿qué mejor herramienta que el arte o el arte contemporáneo, que parece que tiene este traje de glamour, de modernidad, de tal, puede servir para travestirnos, ¿no? O sea, porque yo sé que hay alta contemporaneidad y de hecho siempre he pensado y siempre he trabajado en el terreno rural como un lugar de innovación, pero como esto no nos ven así, entonces, ¿qué traje nos podemos poner, sabes, de moderneo, sabes cómo te digo, para tener fuerza de cambio y que cuando hablemos se nos escuche y no se nos vuelva a decir que aquí la paisana que está, que no sé qué, que el cateto, que bueno, o sea, de hecho ahora mismo estoy escribiendo, en proceso de escribir un libro que se llama El pensamiento campesino, y estoy recopilando todas las formas a las que se nos refiere a nosotros, ¿no? Como un colectivo de insultos, que bueno, habrá que abrir también aquí todas las palabras que en gallego me ha puesto que habrá un montón para referirse a nosotros, ¿no? Bueno, e incluso en muchos idiomas, de hecho, o sea, por eso lo de pensamiento campesino, la palabra campesina, porque por ejemplo en el inglés es un insulto. O sea, llamar a alguien peasant, campesino, es un insulto. Entonces, bueno, otra cosa importante antes de entrar ya en los proyectos, ¿qué pasó? Es que durante este tiempo, o sea, yo, bueno, yo viva Guzmán, todo tal, aquí trabajando en España, no sé qué, pero en el año 2010 me mudé a vivir a Egipto, donde estuve 3 años, porque quería conocer la cultura agraria más antigua del mundo, de las más antiguas del mundo, ¿no? O sea, 5.000 años de historia agraria, junto con México, de los lugares más, así como ancestrales en ese tipo de cultura, y a partir de ahí me empezaron a pasar unas cosas bastante extrañas que luego también formaron parte de esta idea de pensamiento campesino. Y era que de repente podía entenderme de una manera súper extraña con labradores y labradoras de una geografía muy alejada de mi río, o sea, yo me fui del río Duero al río Nilo. Y de repente me entendía las mil maravillas con gente que no compartía mi idioma, y yo no hablaba árabe en aquel momento. No compartíamos modos de producción, no teníamos la misma religión, no teníamos la misma economía, no teníamos el mismo sistema político, o sea, era todo, eran puñeteras diferencias por todos los lados, pero yo hablaba con ellos y decía, pero si es que esta persona es de Guzmán, porque de repente había algo que estaba ocurriendo y era que hay como una forma de ser, como una identidad campesina internacional, transnacional, que hace que haya ciertos elementos que la gente que somos de campo o que estamos vinculados con un monte, con una playa, con un páramo, con el territorio, en realidad, hay elementos que son comunes en todo.
Entonces yo veía un montón de temas de asistencia mutua, ¿no? Antes estábamos contando en el descansillo, o sea, como por ejemplo la ciudad del Cairo, que es una ciudad de labradores, o sea, porque son 23 millones de personas, pero todos son de pueblo, es una ciudad súper amable, o sea, es hostil porque es muy ruidosa y está muy sucia y hay muchos coches, pero por ejemplo hay un nivel de asistencia en la calle que lo flipas, o sea, tú no ves la cantidad de veces que a mí la gente me salvó la vida por ir despistada flipando con aquello y no estar prestando atención y de repente veo que alguien me agarra así a punto de que me pise un coche porque todo el mundo está pendiente de todo el mundo, ¿no? O te caes en la calle de repente, porque la calle está hecha una mierda, y te caes ahí y de repente cinco personas vienen a asistirte, una viene con una silla, otra te ha comprado un agua en el kiosco de prensa al lado, otra te viene a contar un Haduta Maserilla, que es un cuento para distraerse. Entonces de repente había como muchas cosas que yo veía que pensaban que eran únicas de mi pueblo o de mi valle o de mi río, y de repente decía, digo, no, si es que todos los que somos paisanos tenemos un algo, una cultura común. Y a partir de esta idea, ¿no?, de trabajar como en el pensamiento campesino, y esto también me ha hecho, por ejemplo, ser capaz de trabajar en contextos muy distintos al mío, de tal forma que he estado trabajando en Turquía, por ejemplo, en la zona de la Capadocia, con temas de lo que pasó allí con el tema de la patata, en Egipto, en Jordania, en la República Checa, en México, en Ecuador, en lugares que en principio dices, pero ¿qué hago yo aquí? Si no soy de aquí, ni por dónde me estoy aquí, pero digo, pero es que este es nuestro caldo unificador, ¿no? Yo decía a muchas de mis compañeras, digo, sí, yo comparto contigo, por ejemplo, pues que somos las dos artistas, digo, pero es que muchas veces me siento más en relación con la hija de cualquier labrador de mi barrio, que veo que tenemos como muchos puntos de conexión. Entonces también pensar como en eso, como un comunal más. Es decir, hay un comunal transnacional que es esta identidad campesina agraria que tenemos aquí entre todos y todas. Y también un reto común, que es el descampesinado, ¿no? O sea, el tema de que se estén desapareciendo y forzando la desaparición de las comunidades campesinas en todo el planeta. O sea, es una cosa que dice mucho, ¿no? O sea, de que es un problema súper generalizado y que de nuevo vinculante a todos. Entonces, bueno, sí, no sé si queréis. A ver, había muchas. O sea, puedo saltar a. Tengo proyectos así como muy concretos por este tema de decir cosas que han salido hoy, ¿no? Por ejemplo, decía también Marimar, decía, jo, pues es que qué importante lo de quererse, ¿verdad? Quererse. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, vale. lo de quererse y que te quieran y todo esto. Entonces muchas veces decíamos, jo, qué importante, o sea, para la defensa de. O sea, para nuestra defensa, en la defensa colectiva, trabajar el tema de los afectos, por ejemplo, y de la dignidad, ¿no? O sea, porque la gente de los pueblos y de las comunidades rurales se nos ha quitado todo. O sea, las tierras, los ríos, o sea, sabemos todas las cosas de las que hemos sido desposeídos, ¿no? De hecho, hay economistas tan grandes como David Harvey, que ha escrito sobre el proceso de acumulación por desposesión, que habla de todo eso. Pero hay una desposesión de la que casi no se habla y es la más importante, que es la dignidad. O sea, cómo nos han desposeído de la dignidad de ser quienes somos y de que en un momento en el que decimos una palabra en nuestra jerga, en nuestro idioma, en nuestro lo que sea que cada uno hable en su lugar, parece como que tenemos que tener cierta cautela, no vaya a ser que de un rechazo a la vuelta, ¿no? Entonces, decía, bueno, pues vale, muy bien, o sea, yo pertenezco a este mundo. Entiendo que tenemos unos retos que no son de mi pueblo exclusivamente, que son de una comunidad muchísimo más grande, y también tenemos una super herramienta, o una herramienta más, porque hay muchas super herramientas, una herramienta más, que es la del arte contemporáneo, que es como, muchas veces yo lo digo, esto es como un chicle, o sea, como una cosa que tú, o un trozo de plastilina, que de repente quieres que te sirva para abrir una puerta, no sé qué, pues le haces con forma de llave. ¿Qué haces que lo quieres transformar en un coche para que te lleve a algún sitio? Pues lo transformas en esto. Y a la vez nos sirve para hacer como esta especie como de puesta en valor y de evidenciar. De evidenciar todas las cosas que han sido silenciadas, ¿no? Entonces, esos procesos que ya muchos se han descrito en la sala. Entonces, bueno, no sé si quieres abrir alguna otra cosa. No, o quieres, yo creo que igual, entro, sí, yo vale. Creo que sí. Pues mira, no sé juego. Si queréis alguien, si quiere alguien antes de que empiece a hacer. ¿Quién? Mira, yo quería comentar sobre otra disposición que lo percibo como habitante de rural y como RAE. Y en ese sentido había una persona por la mañana aquí que era maestra rural, me parece. Ah, era así, sí. Yo
o que noto é que unha das cousas das que nos teñen desposeídos dos saberes. Los? Dos saberes. Dos saberes, claro, sí, porque, sí. Porque, claro, é que eu noto que a educación que reciben os meus fillos é unha educación que non recolle ningún dos saberes, que está aí completamente, bueno, non sei se definir urbana, sí, pero, sí, sí, pero non... Os estamos educando, os estamos educando de costas, o sea, de espaldas, a realidade na que habita. Entonces, a escola debería de ser un elemento de apego, de valorización, de empoderamento de todos esos rapaces e rapaces que se educan aí, está facendo, na miña opinión, me gustaría saber, está actuando de xeito contrario. Sí. E estou moi de acordo con todo o que dixeches, e además é que me encanta. Eu destas cousas, estes abrazos que me invita me sinto reforzadísima, porque que transmitir esa idea de para modernos nós. O sea, e somos tan modernos como estes señores que sabían no vídeo, que realmente, o sea, que o rupturista se sale destos espazos. Sí. Sí. Vamos, de hecho, eso, por ejemplo, en antropología ha sido estudiado y le pusieron un nombre que es aculturación, que es que cuando una cultura autónoma, soberana, si quiere ser dominada, la escuela se utiliza, o sea, todos los pueblos, toda la gente que está trabajando con temas coloniales lo tiene ahí sobre la mesa, una de las primeras herramientas para desposeerlos es la escuela, o sea, de cómo no vincularlos, hay un libro, ahora no recuerdo, maravilloso, que habla de cómo los inuits, ¿no?, empezaron a desatender, no sabían ya cómo pescar, cómo vestirse, cómo trabajar la piel de la foca y tal, porque tenían a todos los niños encerrados en la escuela aprendiendo sobre historia de norteamericana, de quién era el presidente de Patatín, de quién era, cómo se llamaba el río Patatán, de cosas que eran inaplicables. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que es una especie de desinformación. Tú estás cargando a esa gente con una especie de historias de contenidos y estás secuestrando un tiempo que tienen que estar utilizados en adquirir otros conocimientos a través de la experiencia. O sea, un eje principal del pensamiento campesino es aprender a través de la vivencia directa, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo aprendemos nosotros los que estamos aquí? Pues estando en la escuela. Por eso, por ejemplo, una cosa que me hacía gracia, que cuando yo era pequeña íbamos a la escuela, los profesores sabían que llegaba la época de vendimia y no íbamos a ir ninguno, porque estábamos todos cogiendo uva. O sea, nosotros, los niños, es que nadie, aquí todos tenemos que estar a pie de la cepa cogiendo uva, no puede haber, y sabían, y había cierta tolerancia de que ninguno de nosotros íbamos a ir en esa época. Pero vamos, que es fundamental, sobre todo por el tema de... O sea, lo que queda realmente es lo que atraviesan los cuerpos. O sea, cuando tú tienes una experiencia directa de vida, es un aprendizaje que no se te va. O sea, no estás memorizando el nombre de un río, te estás bañando en el río, ¿no? O estás haciendo un sistema de riego, de aprovechamiento de aguas de ese río. Entonces sí, sí, sí. No, pero es que efectivamente en Santiago surgiu unha iniciativa hai uns anos que é unha comunidade de saberes alrededor do rural, que non é solo Santiago, vamos, en toda Galicia hai varias entidades e tamén a Universidade de Vigo, algunhas investigadoras están metidas. Entonces, en torno ao eixo da APS, aprendizaxe e servizo, eso dou lugar a unha serie de estudios no que os estudiantes poñan en práctica o que estaban aprendendo na universidade, a que tamén se lle achaca eso da Torre de Marfil. Yo desde a universidade sí. Te vengo a decir tal. E curiosamente unha das cousas que fixeron é estudiar os libros de texto e os sesgos que había nos libros de texto. E decía un, é que até esa falta de respeto, como para... No se lo quiero poner en la pantalla. E logo fixemos cinco encontros, o último foi en novembro en Brión. Es que non está conectado. E aí, unha muller que está no sindicato galego labrego, tivo esa experiencia cos seus fillos. E que era, no sé cómo lo puedo poner en la pantalla. Hay un cambio brutal entre o meu primeiro fillo e o segundo, porque o personal da escola cambiou, entonces o que lle tocou o meu segundo fillo era como, era contra min. Os pais fora da escola, certas cousas fora da escola. E lo podo ler yo? Efectivamente, eso existe. Pero bueno, que tamén, la que seña igual un gran area, unha gota no océano, decir que tamén hai xente que é consciente de eso, que as ferramentas que ten, que está intentando, sí. E ademais tamén, falándolle no mesmo
no mesmo linguaxe, por decirlo de algún xeito. Recuperar esa dignidade, explicarlo de tú a tú a aqueles que te están chamando paleto. Sí, sí, total, total, total. Aí había unha compañera que... Vale, eu queria, a ver o que estou escoltando, facer tamén un, digamos, un énfasis en certo punto. Eu entendo que a escola é un vínculo entre a sociedade e a familia, e que tamén hai un papel moi claro desvinculado que é a familia. Eu, por exemplo, que estive na escola, eu non aprendí as árboles aprendí as plantas, e eu aprendí como son vos, a miña familia. Non quer dizer que só os aprenda con eles, pero sei que tamén fun quen de levar todo iso a un contexto que estaba fora do meu ámbito familia. Con isto quero dicir que non se pode xerizar que a escola é un elemento que non ofrece nada de conexión, porque eso penso, e desde a raíz de Tropia, e creo que temos que ir a mestra do CRA, que tamén, bueno, pues, que está vivindo esas realidades, entón creo que iso non se pode xerizar cando neste momento pues, se está a facer un gran esforzo por conectar este alumnado que ven da casa sin saber o que é un sangueiro, que ven da casa sin saber o que é un clarito, e que sí que se está facendo un gran esforzo e que metemos en proxectos e metemos no contorno social a través dos montes, en este caso, pues, bueno, de a realidade próxima, pero creo que non, non se pode facer unha externalización. E creo que a familia, o contexto social, ten que moito que ver, e que está desvinculando unha cultura popular que non está exercendo. Se está deixando levar tamén, por lo que decíamos antes, esa modernización que ven, pues a través de non sei que significa modernización neste caso, tamén se sabe iso, non? Sí, pero as tecnologías non ofrece modernización. Exactamente. Entón, eu reivindico tamén o papel familiar e da cultura social. Sí, sí, te razón. Non estaba comentando, pero non estaba comentando. Non estou de acordo, claro. É un conxunto. O sea, as familias tamén educamos os fillos para marchar. Sí. Eso o percibo dunha maneira moi clara. Incluso hasta un niño, igual estou educando para marchar, non o sei. Pero aí, a mí non me educaron para marchar, a mí me educaron para volver, porque son fillos de migrantes. Tuveron éxito. Claro, non sei se vou ter o mesmo grado de éxito, pero o que vexo é que os meus fillos teñen todo en contra. No entorno que se... Quero dicir, que todo o que eu considero que é valorizado, o sea, a mí me costa convencerlos ahora que son adolescentes de que esos valores que sí que creía que tiñan sentados cando eran críos, de repente os está levando a ola. Pero non únicamente, non quero dicir que o único elemento aculturizante se xa a escola. Non establezcamos unha conversa que hai outra palabra aí, vamos a continuar. Simplemente para comentar que tamén hai exemplos de boas prácticas e a veces o que pasa tamén é que como cada vez queda máis reducida esta cultura non conocemos todas as iniciativas, pero na zona do Barbanza sí que hai unha iniciativa forte de comunidades como en Tarragoña hai unha asignatura de libre asignación, creo que en sexto primaria, que aí é onde os rapaces aprenden o que é o monte, que é a comunidade, como que é unha comunidade de montes, cales son os dereitos dos comuneiros, fan rutas con as comunidades cos demás, e ten esa implicación de todos estes actores, non? Desde a familia que tamén valorará que o seu fillo estudie eso, sepa eso, desde a comunidade de montes que ofrece esa posibilidade, desde o colegio. Sí que é certo que os saberes van a menos, quer dizer, ao final non é unha cuestión de ver culpables, é cuestión de como poñeros en consonancia. E sí que é certo que cada vez temos menos capacidade de ter esos saberes porque os modelos económicos e os modelos de vida non van por aí. Pero tamén é importante, pois, que se vai co banco de semillas de Groenlandia, de ter aí esa genética porque non sabemos o día de mañán que nos vai valer. Claro. E eses saberes, inda que non este tan implicados hoxendía no día a día das familias, e, polo tanto, sea máis difícil trasladarlos, sí que é importante poñerlos en valor, poñerlos en consonancia. Para iso temos que traballar, que estamos vendo, non? Esa autoestima é claro. O darlle valor a saberes. Pero hai iniciativas que xa están funcionando e que se poderían replicar. Claro, es que, por ejemplo, en relación mucho con esto que estamos diciendo, hai esta disparidad entre la consideración que se le da a los saberes, que los compañeros lo estaban comentando, que se produce en un entorno de academia, en un entorno legitimado como un lugar de producción de saber legítimo y el que creamos entre otros lugares que no está legitimado, ¿no? Entonces yo hice un proyecto que no tenía pensado hablar de este hoy, pero es que estaba saliendo esta mañana y digo, esto lo tengo que enseñar. Y era que una de las cosas que a mí me chirriaba muchísimo era, estando en ciertos contextos bien muy intelectuales, ¿no? O sea, que si academia, que si agencias de desarrollo, que si tal y cual,
flipada con el lenguaje que utilizaban para decir, para describir lo que ellos hacían. Digo, ostras, bueno, con la hipérbole que se utilizaba para describir cosas bastante sencillas, ¿no? Entonces me obsesioné con esta cosa que en inglés, claro, porque además si encima lo dices en inglés, o sea, esto ya es, o sea, garantía, ¿sabes? Calidad. Entonces de repente tenían esto que le llamaban los knowledge workers, ¿no? Como los trabajadores del conocimiento. Y yo les preguntaba, ¿pero qué es esto de un knowledge worker, ¿no? De un trabajador del conocimiento? Dice, no, pues gente que está como subiendo datos en la red, haciendo esto, tal, tal, tal. Entonces yo veía que en realidad era gente que trabajaba con datos, o sea, que había, pero no era gente que producía conocimiento y que trabajaba en conocimiento. Pero estaba vinculada a la tecnología, lo que estamos hablando hace 2 minutos, ¿no? Entonces, de repente, se le puede llamar un trabajador del conocimiento a una persona que está cargando datos a un servidor, pero alguien que está haciendo una poda en verde en una luna menguante, que no sé qué, no sé cuánto, ese no es un trabajador de conocimientos, ese es trabajo manual, sí, claro. ¿Y quién toma las decisiones? Hay un montón de toma de decisiones en hacer esa tarea sencilla que viene de una herencia, de un trabajo, de una ancestralidad, de un montón de cosas. Entonces dije, tío, para que nos entiendan, digo, les voy a escribir 2 currículum académicos escritos en el lenguaje de ellos para que entiendan el trabajo que hacen los labradores y las labradoras. Y este es un trabajo que hice en el MUSAC, en León. Son 2 labradores ficticios, ¿vale? O sea, los nombres son inventados y tal. A partir de entrevistar a varias gente, yo veía un poco lo que reunían y lo voy a leer así un poquito en alto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí primero nuestra Aurora de Quintana del Castillo. Entonces, perfil profesional. Profesional agrícola polivalente con una larga trayectoria llevando el liderazgo local que promueve la investigación, la experimentación y la excelencia. Aurora actúa como catalizadora para el intercambio de conocimientos y saberes centenarios cruciales en la regeneración de la sociedad agraria. Intelectualmente proactiva, motivada y motivadora, está siempre alerta al descubrimiento fortuito de nuevos recursos y entiende la serendipia como forma de diálogo con el mundo. Entonces, sus responsabilidades y competencias, ¿no? Desarrollar programas I+D+I para hacer frente a los nuevos desafíos económicos que llegan tras la liberación de los mercados y la comodificación de los cereales. Inventar técnicas pioneras para la defensa de los derechos de pequeños y medianos productores que supongan un salto cualitativo en materia de autonomía y soberanía local. Frenar la pérdida de biodiversidad y patrimonio natural a través de la conservación y uso de semillas autóctonas que no ponen en peligro la salud humana y garantizan el bienestar animal. Prevenir incendios y mantener la seguridad de las masas arbóreas a través del uso de técnicas tradicionales basadas en el aprovechamiento de recursos y en la gestión comunal del territorio. Velar para que los operadores económicos cumplan la legislación y garanticen prácticas legales y equitativas de comercio de los alimentos. ¿Vale? Esas eran todas sus responsabilidades y competencias. Y luego tenía muchas habilidades, ¿no? Que eran estas. Construir y mantener sistemas de alimentación que aseguren el futuro, la prosperidad y la calidad de las generaciones venideras. Reforzar el diálogo comunitario para garantizar la solidaridad intra e intergeneracional y cohesión social. Comprender con audacia las razones que hay detrás de la crisis del campo y no escatimar esfuerzos en proponer soluciones de abajo arriba sin perder el aliento cada vez que sus propuestas son desoídas. Y luego eso, mantener el continuo contacto con la administración basado en la paciencia y el autocontrol. No, aquí José sabe más de esto que ninguno de nosotros. Diversificar fuentes de ingresos a través del empleo de sectores y servicios de turismo rural y tal. Y luego, bueno, pues eso. Nivel educacional, bachillerato. Manejo el internet, nivel medio alto. Afiliaciones, pues Asociación de Lancajeras de Bolillos, el niño. Hobbies, senderismo y pilates. Entonces, bueno, quiero decir, esto era una forma, o sea, de decir, ¿qué pasa? No nos estáis viendo. O sea, no nos dais el valor que tenemos, pues nos vamos a vestir con vuestras palabras. O sea, vamos a coger la hipérbole y nos la vamos a meter por aquí, ¿sabes? Hasta que nos veáis los grandes que somos y el valor que tenemos. Sí, adelante. Sí, solo quería decir una pregunta, porque justo antes de una pausa estábamos hablando un poco de esto, al final, ¿no? De que cuando quieres aprender a trabajar la tierra, que vas a parar por las brelas, todo el povo, para que te expliquen cómo se fai, lo primero que te van a decir siempre, sin fallo, esto no tiene ciencia ninguna. Mira, qué importante, es que... Creo que este trabajo que acabo de sí, sí. Muy apropiado, sí. Pero fíjate, porque es una cosa como un poco doble, ¿no? Tienen razón, pero es que hay... O sea, es que esa frase dice un montón de cosas. Porque por una parte está diciendo, bueno, es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera,
Por otra parte está diciendo que no tiene ciencia, o sea, que no es una cosa de un análisis, de un estudio, es una cosa de una vivencia. Pero también en ese tema, por ejemplo, de juegos de valores, era muy bonito lo que estaban diciendo las compañeras, ¿no? De episteme... si lo voy a decir yo ahora después de usar tanto palabra. Exactamente. O sea, quiero decir que muchas veces las palabras también tienen la capacidad de matar y de desvalorar. O sea, por ejemplo, una amiga mía se cabreaba también trabajando con unas mujeres que trabajaban en el mimbre, ¿no? Y ella decía, ay, mira, es que te voy a enseñar mi truco. Entonces mi amiga decía, no es un truco, es una técnica. Entonces no digas que es un truco, ¿sabes? Porque entonces caemos en el rollo de que es una cosa sin importancia, medio mágica, medio secreta, que además hay que tal. No es una técnica, ¿no? O sea, porque, o sea, quiero decir, en el nivel de los valores y eso. Entonces, por ejemplo, pues ahí sí que es súper importante también, incluso en nuestro propio lenguaje, pensar en cómo hablamos de nosotros, cómo nos ven nosotros y tal, y hacer como una especie de criba, porque tenemos también interiorizadas tantas palabras, ¿no? Joder, es que esta persona es que es como súper de pueblo, ¿no? O sea, es que menudo paleto, que lo decimos nosotros, ¿eh? Siendo de pueblo y siendo paleto, ¿sabes cómo te digo? Entonces, como tenemos que hacer también como una limpia, o no una limpia, eso es una fatal, pero como una pensada a las palabras y las cosas para también nosotros darnos, ponernos en valor, ¿no? Y por eso este juego así un poco de decir, no, perdona, yo desarrollo programas y más de no sé qué cuando estoy haciendo la colada de la familia, ¿sabes cómo te digo? O cuando estoy gestionando, o cuando me estoy dinamización social y me estoy echando un julepe en el bar de mi pueblo. Esto es dinamización social. Entonces, ¿no? O sea, un poco, pues, claro, hay que vestirse de gala. O sea, es que si no, nos van a zurrar. O sea, no sé cómo... Entonces, bueno, mira, me gustaría... compartir con vosotros un proyecto que he traído, también porque una cosa que me gustaría compartir es un poco procesos de trabajo para que veáis también un poco cómo trabajo en un proyecto de arte, qué es lo que ocurre, cómo se toman las decisiones, también para abrir como la caja de herramientas y sobre un tema que comparte bastantes cosas con la situación que tenemos aquí. Entonces, nada, me gustaría compartir con vosotros, no sé qué pasa, ahí está, fenomenal. Vale, pues un ejemplo de proyecto, ¿no? O sea, hablando de todo esto, vale, pero al final, ¿pensamiento campesino qué es y cuáles son los resultados? Porque, claro, mucha gente dice, vale, pero sí, producís resultados, pero ¿dónde están? O sea, quiero decir, porque no entienden que la producción de conocimientos no siempre se traduce a un libro, a una película, entonces, muchas veces, por ejemplo, una semilla es el trabajo del resultado del pensamiento campesino, o una tierra, o la gestión de un territorio es el resultado de esto, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto en concreto, nos vamos a ir a Valencia, curiosamente, compartiendo esta tarde con los valencianos cineastas. Entonces, os voy a contar un poco todo y cómo ocurrió. Quiero saber un poco el tiempo que llevamos, a ver, para... Nos quedan 10 minutos. Ah, 10 minutos, pues venga, va. A mí me llega una invitación por parte del IBAM, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Valencia, y me dicen, tienes un año para un proyecto que sea con el contexto valenciano, puedes investigar lo que te dé la gana y chimpón, y hay este dinero, hay este tiempo y tal. Entonces, en aquel momento yo siempre había sido súper fan de los sistemas de riego de la huerta de Valencia y no conocía nada sobre ellos, entonces tuve la oportunidad de investigar y de ver cómo era aquello, ¿no? Entonces, todo el mundo me preguntaba, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué proyecto vas a hacer? ¿Vas a hacer una escultura? ¿Vas a hacer una película? ¿Vas a hacer una eso? Digo, yo no sé lo que voy a hacer. O sea, yo no puedo decidir nunca el resultado final sin saber de lo que estoy hablando y sobre todo de los públicos, a quién va dirigido, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento empecé la investigación conociendo, o sea, la primera reunión fue con el Tribunal de las Aguas de Valencia. La huerta de Valencia tiene 9 acequias que funciona por un sistema de comunidades de regantes donde tienen un tribunal, que es un tribunal que funciona todos los jueves, se reúnen en la puerta de la catedral y en las horas que tienen, sin ningún papel, tienen que haber llegado a una conclusión y es el tribunal más rápido del planeta Tierra. Y no utiliza, y no utiliza ningún tipo de papel ni de nada. De hecho, ahora mismo está reconocido por las Naciones Unidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces esta gente se reúne todos los jueves a la puerta de la catedral y lo que tengan que lidiar, lo lidian ahí corriendo, porque los tomates no pueden esperar a la justicia. Entonces, de repente, que alguien ha dejado restos de poda en una acequia y ha bloqueado el riego de un vecino,
pues ahí se resuelve. Que alguien ha abierto la puerta de riego fuera de del horario de apertura que le tocaba, ahí se resuelve. Bueno, y con ellos, y a partir de ahí empecé a conocer más sobre el tema de las comunidades de regantes, en otras zonas, aledañas también de todo el Levante, ¿no? Y una cosa muy curiosa ocurrió, y es que cuando yo llegué ahí, desde mi conocimiento, o sea, yo pregunté, oye, bueno, ¿pero esto desde cuándo es? O sea, ¿cómo se inicia el sistema de riego de la huerta de Valencia? Y si tiene un origen árabe, porque yo nos daba por sentado de que era una cosa del Shar el al-Ándalus y que venía de ahí. Entonces, con la gente del Tribunal de las Aguas me dijeron que, cuidado con eso, que no, que eso debe ser un pasado musulmán, no, que siempre sobre una huella romana que ya los dinosaurios regaban en Valencia y que todo era, ¿sabes?, de la noche de los tiempos. Entonces me di cuenta que había un problema bastante grande con reconocer patrimonio que estuviese vinculado con el pasado andalusí, ¿no?, y con los orígenes árabes. Que sí, había algo de árabe en todo aquello, pero realmente siempre todo gracias al Imperio Romano. Bueno, entonces hasta aquí conocí a Ferran de Esquilache, que científicamente demostró el origen árabe de los sistemas de riego de la huerta, y él me empezó a contar cómo funcionaba esto como un sistema social, ¿no? O sea, no ya solo con que... Bueno, él lo que hizo fue ir con un metro por todas las acequias de la huerta y tomando las medidas y viendo qué medidas eran islámicas y qué medidas no. Y en base a eso identificó todas las alquerías y cómo se distribuyen. Y esto es copia y pega de los montes vecinales, pero en sistemas de riego en el siglo VIII y de cómo funcionaba esta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las comunidades migrantes del norte de África, los Amasíes, llegan a esa zona, ellos tienen una cultura del agua súper fuerte y en el momento en el que llegan ahí, que además llegan, no son grupos militares, llegan familias enteras con niños, con abuelas, con tal, entonces llegan lo que son vamos a decir tribu, aunque es una palabra que no siempre es acertada, se instalan en las vegas de los ríos y ellos crean este sistema de ingeniería hidráulica, que es un sistema de ingeniería hidráulica campesina. O sea, porque ellos ponen en conocimiento no solo la parte técnica, de en plan, ah, bueno, pues aquí hay un desnivel, el agua tiene que bajar por aquí, coger tanta velocidad, entrar a esta tierra y tal y cual, sino que el principio más importante para la construcción de este sistema de acequias fue la paz social. O sea, esa gente no podía perder recursos, ni vidas humanas, ni tal, en darse de leches por el acceso al agua, ¿no? Entonces, cuando estaba también contando la compañera, hay que perder ¿verdad?, el miedo al conflicto y tal y cual. Pues hay estrategias que son casi mejores, que también se utilizan aquí, que son la de evitar el conflicto. O sea, no hay que tenerle miedo, pero, ostras, si lo podemos evitar, tanto mejor. Entonces, esta gente tenía un sistema de repartimiento de agua que era proporcional, no era igualitario, igual que la diferencia que marcaba Lara en la mañana. Igual no quiere decir igual, sino quiere decir muchas veces proporcional. Aquí lo que ocurría era que cada casa recibía el agua necesaria para los miembros de su familia, para que tuviesen una vida digna. Entonces, ¿cuál era la moneda? O sea, ¿cuál era el patrón a seguir? El buen vivir. ¿No? O sea, decir, aquí lo que hay que hacer es garantizar vida digna para todo el mundo. Si sois 20, tenéis para 20. Si sois 5, para 5. Entonces, ellos hicieron este sistema de repartimiento de aguas que trabajaba bajo esta lógica, hasta el punto que tenían inventos bastante sofisticados, en mi opinión, que solo... Parece ser una piedra, pero bueno, ahí lo que veis vosotros es un partidor de lengua, el tajamar de allí, que lo que hace es, está colocado de tal manera que pasa la misma cantidad de agua para un lado que para otro. Es un elemento que garantiza la proporcionalidad del acceso al agua. Entonces, estas piedras, cuando estaban en su lugar colocadas, estas las encontráis, si vais a Valencia alguna vez, en el metro del Empalme, ahí salís y la vais a encontrar como está ahora, llena de basura, con una rueda quemada, un colchón que ha dormido alguien ahí y tal. Y de esta piedra, cuando estaba en su lugar, lo único que se veía era esta puntita. ¿Y qué pasó? Que cuando las personas que estuvieron dedicadas a excavarlo, lo excavaron entero, vieron que era como un iceberg. Era enorme y estaba súper, súper metido para adentro para evitar el conflicto, para que nadie durante la noche viniese, girase el tajamar y le fuese más agua para su familia. Entonces, la ingeniería y la forma de pensar campesina antigua, cuando estamos hablando de cuánto... pasado ahí en el futuro, ostras, es que quiero decir, en el siglo VIII ya tenían respuesta para muchas cosas, ¿no? O sea, ¿o cuánto futuro hay en el pasado? Porque esta gente ya tenía ideas que eran bastante rompedoras como a día de hoy.
Entonces, bueno, esto no voy a entrar, pero simplemente hablar que hay una ciudad hermana de Valencia, que es la ciudad de Damasco, que tiene un sistema de riego bastante parecido en la zona de la Guta, y eran sociedades espejo, ¿no? O sea, quiero decir que lo que se buscaba realmente era la ausencia de conflicto a través de un reparto equitativo. Bueno, entonces el proyecto empezó por esa búsqueda, ya me fui eso, siglo VIII, siglo IX, y llego más o menos al presente y es como, vale, ¿cuál es la realidad de la huerta? Ahí me estoy agobiando un poco por el tema del tiempo, no sé... Ya estamos fuera de tiempo. Ya estamos fuera de tiempo. Vale, bueno, pues entonces... ya estamos fuera de tiempo, ok. Bueno, pues nada, entonces, no voy a poder hablar de todo el proyecto, pero simplemente contar un par de cosas... luego, o sea, presente, en plan conocer cuál es la situación actual de la huerta, ver cómo estaba siendo, cuáles eran los retos, la amenaza de la ZAL, de la construcción de la ampliación del puerto de Valencia, que vuelve la amenaza otra vez, pues esto, pues una barraca ya en medio de todo, ¿no? O sea, mirando un poco la cantidad de hectáreas que se habían perdido en 50 años. Tanto, no pasa nada, 5 minutos, o sea, tranquilo. Vale. Luego, bueno, pues viendo un poco eso, entrevistando, también conociendo el presente de la ciudad y todos los otros artistas que habían hecho trabajo en relación a esto, ¿no? Hay una película maravillosa hecha de manera comunal que se llama Tornallón, que hablan de cuando fue el desalojo de La Punta. Esta es la zona de La Punta al lado del puerto. Todo esto era huerta, 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 huerta. Estaba todo lleno de alquerías y tal. Y de la noche a la mañana hubo una escena tipo Gaza de que entraron unos bulldozers y bueno, y ahí... hubo una serie de resistencia vecinal que se juntaron con los grupos Ocupa. Bueno, esta peli, Tornallón, o sea, está en internet, la podéis ver, os la recomiendo a todo el mundo, porque es la unificación de fuerzas a tope, o sea, cómo el movimiento Ocupa, las vecinas del pueblo, los agricultores de Altodos, todos se unen ahí a lo mismo. Esta peli también de Rena Shem, que es de David Segarra, un cineasta valenciano que habla de la importancia de la huerta en tiempos de COVID, cómo era Valencia era la única ciudad que podía haberse mantenido de haberse dado una situación de desabastecimiento. Bueno, y no voy a poder contar todo el proyecto, pero no pasa nada. Yo creo que es más importante abrir la conversación, porque esto se nos va a ir un poco de mano. Sí, la materialización. Vale. Bueno, el caso, que luego para contar todo esto, yo recabé muchísimos datos, pasado, presente, futuro, y al final lo que quería de alguna manera era llevar a sala, qué ocurría con todo lo que es en la península, lo que es el pasado islámico, siempre y cuando esté vinculado con la religión o con lo palaciego, está reconocido. Mezquita de Córdoba, la Alhambra, no sé qué, pero si es un pasado paisano, rural y no sé qué, entonces no entra. Digo, tengo que tengo que monumentalizar la historia de la huerta. Entonces, ¿en qué acabo siendo todo? Al final, lo que construyen en sala fue un monumento a la huerta que estaba construido con la técnica del tapial. Era inspirado en el cuerpo interno de una acequia. Las acequias era un poco como pensar, si yo de repente cojo la máquina del futuro, me voy al siglo VIII y empiezo a desfondar todo lo que hay en una acequia y lo empiezo a colocar en un tapial, ¿qué es lo que me sale? ¿No? Me sale una estratigrafía de la historia de un lugar que tiene una fundación islámica. Este es el mejor plano. Entonces aquí lo que tenéis era como si fuese un corte en la tierra que te cuente la estratigrafía del lugar. Aquí era todo pasado islámico y un montón de cosas que ahora no podemos entrar a ello, cristianización de la huerta, periodo entre tiempos, revolución verde, entonces aquí tenéis nitrofosca, sacos de urea, guarrindongadas que nos encontramos por ahí, semilleros, tal. Y luego ya arriba del todo era la urbanización de la huerta. Entonces, toda esta instalación que te venía más o menos a contar una historia con un pasado espectacular, súper rico, pero también una historia amenazada que tenía como, muchas cosas pendientes. Entonces, era realmente lo que era el trazado de una acequia andalusí, serpenteante, que tenía muchos trozos que habían sido ya mutilados y sustituidos por esta especie de prótesis de madera. Entonces, esto, lo que contaba abajo en la sala era un status quo. Tenemos un patrimonio agrícola espectacular con una huella importantísima
a nivel histórico está amenazado por una serie de cosas, o sea, revolución verde y urbanización de la huerta, y arriba lo que se veía un poco era como un futuro no deseado, ¿no? Entonces, cuando subías a la parte de arriba, a la sala 6, lo que veías era como una especie de réplica de la Tira de Contar. La Tira de Contar es el lugar de Mercavalencia donde los agricultores pueden vender su propio producto. Tienen alta hegemonía y soberanía, ponen el precio que ellos acuerdan y es sin intermediación ninguna. Y cuando vas ahí está todo lleno de cosas hermosas, ¿no? Alcachofa, judía, no sé qué, lo que te dé la gana. Pero si ese futuro de la huerta seguía así, o sea, si seguíamos construyendo y seguíamos destruyendo esas áreas de huerta, un futuro, que lo que vamos a encontrar en los baskets que dicen allí, pues iba a ser eso, o sea, cascotes, fósiles de lo que fue una huerta anterior y, bueno, porquerías varias. Entonces, nada, así os voy a pasar simplemente fotos del proceso de construcción de la obra, la hicimos en sala. Todo lo que veis en el suelo fue nueva producción, o sea, trabajé con tres alfareros de Manises, con Juan Carlos Iniesta, Ana Palés y Arturo Mora. Todas son réplicas de piezas de museos de la ciudad, todas tienen que ver con una historia con la huerta o con el pasado andalusí. También trajimos mogollón de caracoles y de material de la huerta de Sandra Moros, que era la comisaría con la que estuvo trabajando, que su abuelo nos dejaba entrar ahí a quitarle los restos de poda y los caracoles y todo. Y lo íbamos construyendo aquí, en nuestro tapial, con Sofía Martínez de Anema, que eran unos restauradores. Entonces íbamos cargando la pared y el tapial lo íbamos entresacando. No sé cómo quitarle esta evidencia. Entonces, bueno, directamente... vale, pues abrimos la sesión. Sí, tenemos casi que acabar porque son 20. Muy bien. Sí.